8 de la noche, 16 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Telecafé Noticias. Rubén Darío, muy buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen a través de www.telecafé.co, igualmente a través de nuestras redes sociales, arroba Telecafé Noticias en Twitter, Telecafé Noticias en Facebook. Es un gusto saludarles en esta noche. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día en Telecafé Noticias. En Manizales se atienden en este momento 70 enfermos por tuberculosis, de ellos 18 se contagiaron este año y 60 se infectaron el año pasado. Se recuerda que el tratamiento de recuperación dura unos 6 meses, pero una cosa es la atención y otra cosa los casos registrados el año pasado, que superaron las 129 infecciones. Con actores naturales escenificando el recorrido del dinero producto del lavado de los parabrisas en los semáforos en Pereira, la Policía Metropolitana le dice a los ciudadanos que no den limosna. Nuevo caso de negligencia en salud para una niña de Armenia. Tiene una afección pulmonar y está obligada a un traslado. La EPS Comeva no autoriza su traslado. La Policía Metropolitana de Pereira hace control a la toma de los puentes de la carrera novena con calle 2 en la ciudad de Pereira para garantizar que no se convierta de nuevo en un foco de inseguridad. El fortalecimiento de los estados financieros y la revitalización del canal regional Telecafé fueron expuestos por la gerente en el Quindío. Ha colapsado la atención de madres en embarazo en el hospital de Caldas. Y en los deportes, Deportivo Pereira derrotó a Cúcuta Deportivo y ascendió al tercer lugar del torneo Águila. La alcaldía de Manizales aseguró 150 millones de pesos para el Quinteto Sabios Basket Club. Al eje cafetero llega Food Festival, la segunda feria gastronómica que quiere mostrar lo mejor de la cultura de nuestra región. Espere todos los detalles al final en Cines 3. Comienza esta hora Telecafé Noticias. Mejor y más completa información del Triángulo del Café. Dirige Marisela Garzón Ramírez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. 8 de la noche, 19 minutos. Comenzamos con toda la información. En Manizales se atienden en este momento 70 enfermos por tuberculosis. De ellos, 18 se contagiaron este año y 60 se infectaron el año pasado. Se recuerda que el tratamiento de recuperación dura unos 6 meses, pero una cosa es la atención y otra los casos registrados el año pasado, que superaron las 129 infecciones. Según los expertos, la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar. El principal síntoma es la presencia de tos por más de 15 días, así como fiebre. La emergencia comenzó cuando en el Palacio de Justicia se presentó la muerte de una persona por esta enfermedad. Debido a lo que, dos funcionarios de allá, uno en septiembre del año pasado y otro este año hace 15 días, murieron con esta enfermedad. Entonces, había una alerta entre todos los funcionarios de la rama judicial y con obvias razones, pues porque dos personas de ahí habían muerto, pero en unos tiempos prolongados. El secretario de Salud de Manizales, Héctor William Restrepo, habló de los cuidados que se deben tener en esta enfermedad. Además, entregó cifras del 2016 y 2017. En el 2016 presentamos 129 casos diagnosticados de tuberculosis. Estos 129 casos fueron tratados inmediatamente cuando se diagnostica en una IPS una persona con enfermedad de tuberculosis. La Secretaría de Salud despliega su grupo interdisciplinario. La tuberculosis es considerada una de las enfermedades con mayor peligro en el mundo. A pesar de ello, tiene cura, dijo el secretario de Salud. Por otro lado, el jefe de la cartera indicó que el hospital de Caldas colapsó en la atención de partos, por eso Asbasaud surge como una nueva alternativa. Hablando sobre esta enfermedad y dado el aumento en los casos de tuberculosis y lo letal que puede llegar a ser esta enfermedad, analizaremos en contexto las posibles causas que están marcando esta tendencia. Nuestro compañero Carlos Aguirre está con un experto para hablar del tema. Carlos, buenas noches. Hola, Rubén Darío, muy buenas noches. Así es, pues si bien hay que estar muy atentos con la enfermedad de la tuberculosis, también hay que decirlo que no podemos generar pánico. Estoy con el doctor Isrual Arenguas, quien es un profesional de la Territorial de Salud, quien nos va a ilustrar de manera definitiva qué es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Manizales. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Carlos. Pues primero que todo, un parte de tranquilidad a la comunidad de Manizales. Tenemos casos de tuberculosis, pero
Tenemos todos los años casos de tuberculosis, se han incrementado un poco, pero no debe generar pánico. Lo que sí debemos estar atentos es a los comunicados que la Dirección Territorial, la Secretaría de Salud de Manizales está permanentemente publicando. ¿Qué pedimos también? Que la gente que crea que tiene tuberculosis, en el sentido de que estén tosiendo mucho, que tengan tos por más de 15 días, que estén perdiendo peso, que tengan fiebre nocturna, pues consulten. Básicamente los médicos están preparados para detectar estos síntomas. Ese es un paciente al que llamamos sintomático respiratorio y que debe consultar inmediatamente para hacerles unas pruebas, pueden ser baciloscopias, histopatologías, pruebas de PCR, cualquiera de esas pruebas que el médico determine para saber si es un paciente con tuberculosis o no. Pero no generemos pánico en la ciudad. La tuberculosis nos acompaña casi que todo el recorrido de la humanidad. Tiene miles de años, una enfermedad que en este momento es reemergente y que tenemos que seguir trabajando mancomunadamente por prevenirla. ¿Qué factores, doctor Isdrúbal, están generando ese incremento de casos para este caso puntual en la ciudad de Manizales? Sí, hemos detectado pacientes que viven en hacinamiento, que están malnutridos, que tienen enfermedades de base como artritis, como lupus eritematoso, como cáncer, como VIH. También es importante recalcar eso, un paciente con tuberculosis debe hacerse las pruebas también de VIH. En las condiciones de más pobreza, regularmente es donde más casos tenemos de tuberculosis. Por eso es bueno también recalcar que esto básicamente es una enfermedad social también. Por eso es que vemos que en países desarrollados hay menos casos de tuberculosis y en los países que estamos en vías de desarrollo tenemos más casos. Muy asociado a la pobreza. Doctor Isdrúbal, muchas gracias. Bueno. Él es el doctor Isdrúbal Arenguas, quien es el profesional que hemos invitado hoy, que viene de la Territorial de Salud. Estar muy atentos, por supuesto, pero no alarmarnos, no hay que desocupar edificios ni desocupar la ciudad. Hay unos mecanismos ya, hay unos protocolos previamente establecidos para que usted detecte de manera oportuna esta enfermedad. Es la información que estamos registrando desde el Hospital Santa Sofía, que en otrora, a propósito, era el pabellón destinado para los tuberculosos. Nadie podía pasar por aquí. Hoy la historia ha cambiado. La información se registra a esta hora desde la capital de Caldas. Vuelvo con ustedes a estudio. Muy buenas noches. Carlos, muchísimas gracias por toda la información y es muy importante que la gente igual esté pendiente también a las recomendaciones y a los síntomas para que acuda al médico a pesar de la difícil situación que enfrenta el sistema de salud. Cambiando de información, la policía de Risaralda capturó 7 personas por diferentes delitos y recuperó 3 bicicletas que habían sido robadas ayer en Santa Rosa de Cabal. Entre tanto, la policía metropolitana se tomó la Plaza de Bolívar con una feria de servicios y campañas contra la delincuencia. La policía de Risaralda logró en las últimas horas la captura de 4 personas acusadas de homicidio. La oportuna información de la ciudadanía permitió la captura de 3 personas que minutos antes habían hurtado 3 bicicletas ayer en Santa Rosa de Cabal. Nos informan al cuadrante que hay unos sujetos que a 3 personas le querían hurtar sus bicicletas. El cuadrante inmediatamente se desplaza y se captura en flagrancia 3 sujetos que estaban con un arma blanca y un arma de gas. Por su parte, no dar limosna fue el mensaje de la Policía Metropolitana de Pereira esta mañana con una campaña muy particular en la que escenificaron una de las problemáticas que más fomenta el consumo de drogas en los habitantes de calle y la delincuencia en general. Ahí estamos viendo que estos habitantes de calle con solamente recibir limosna están recibiendo de 80.000 a 120.000 pesos diarios. Y está en sus gastos personales de forma diaria, que es para comida y dormida, 15.000 pesos. El resto de dinero se va a las ollas, a los lugares de venta de estupefacientes. Esta campaña contra la delincuencia hizo parte de la Feria de Servicios de la Policía Metropolitana, en la que al paso de los ciudadanos daban a conocer el portafolio en antinarcóticos, educación y prevención, policía y convivencia, turismo y policía ambiental. Esta es una excelente noticia. El canal regional Telecafé va en crecimiento. Las utilidades superaron los 395 millones de pesos y se convierte en una empresa sólida financieramente. Durante la junta directiva del canal regional Telecafé en asamblea ordinaria en Armenia se dio a conocer que las utilidades superaron los 395 millones de pesos en el 2016. El tema de los pasivos y el fortalecimiento de los ingresos y de los activos que necesitamos fortalecer y darle un lineamiento distinto para que haya utilidad, como lo dimos el año pasado, gracias al concepto que nos dio el Contador General de la República, que nos permitió, pues no solo por ser de obligatorio cumplimiento, sino que nos permitió hacer ese ajuste en la contabilidad y en las finanzas de la entidad. El canal ha cerrado una vigencia fiscal con un patrimonio fortalecido, con una utilidad realmente
aceptable. Recordemos que son canales regionales que propenden por la televisión pública. En el informe de gestión se destaca que el medio de comunicación prepara el lanzamiento para la revitalización de su imagen, ajustes a la página web, aplicación móvil, nuevas propuestas de producción y contenidos disponibles exclusivos. Un posicionamiento de marca, una oxigenación a la marca que se necesita. No estamos haciendo unos cambios radicales ni cambios de fondo, simplemente unos ajustes que revitalizan y oxigenan mucho la entidad, pero también la imagen y la marca. En mi casa yo canaleo y encuentro a Telecafé y he notado cómo el impacto de Telecafé en la región, en los municipios llega, y eso es como el retorno social que tiene que dar una empresa de estos a las regiones, ¿sí? Y eso es visibilidad de la gestión pública. La puesta en marcha de convenios interadministrativos y la inauguración de una nueva sede de Telecafé en Bogotá, en la Casa Risaralda, es otro de los aspectos a destacar. Hoy en la Asamblea General precisamente se presenta el proyecto para presentar la nueva imagen a nivel nacional, que tendrá de hecho el lanzamiento acá en el Eje Cafetero, estará acá haciéndose en Armenia. La sede de Telecafé en la Casa Risaralda tiene como objetivo conquistar el mercado y concretar nuevos negocios para el canal regional Telecafé, expresión de lo nuestro. 8 de la noche, 28 minutos, una gran noticia, Daniela, sin lugar a dudas, ya el canal regional Telecafé llega a Bogotá con una sede precisamente para que todos los colombianos conozcan nuestro canal regional. Tenemos muy buenas noticias, además porque, como lo decía nuestra gerente, vamos a revitalizar la imagen, además porque tenemos muchísimos seguidores, recordémoslo, no solo en Colombia, sino también fuera del país. Y usted puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Telecafé Noticia en Twitter, Telecafé Noticias en Facebook. Vamos a ir a una pausa para comerciales, pero de una vez les adelanto, vamos a hablar de las remesas, Rubén, ¿de dónde llegan y qué hacen los colombianos con este dinero? Esto será en la sección Su Bolsillo después de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos. De la noche, 34 minutos. Muchas gracias por continuar con Telecafé Noticias. Comenzamos la sección Su Bolsillo, donde le enseñamos a ahorrar. Por diferentes razones, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, los colombianos tuvieron que emigrar a otros países para buscar oportunidades laborales. Es así donde han podido ir a España, Alemania, Estados Unidos, entre otras naciones, para traer algo de ese sustento para sus familias. El Eje Cafetero es una de las regiones donde más se concentra el tema de las remesas, que es nuestro tema el día de hoy aquí en Su Bolsillo. De acuerdo con cifras entregadas por la Organización Internacional para la Migración, hay cerca de 4,1 millones de colombianos en el exterior y hacen posible que las remesas sean uno de los factores importantes para la economía de nuestro país. Daniela, contémosle a los televidentes cómo las familias, específicamente las del Triángulo del Café, sobreviven de las remesas. Exactamente, Rubén, como usted lo decía, además porque son unas cifras bien interesantes. Si usted mencionaba, por ejemplo, España. España antes era uno de los países de donde se mandaba mucho dinero, dólares específicamente, directamente a Colombia, pero eso ha cambiado. Ya en unos minutos, un invitado muy especial, un economista, nos va a explicar por qué ese cambio. Pero otra cifra que también es muy importante para rescatar es que 380 millones de dólares solo en enero han ingresado al país por cuestiones de remesa de países como Estados Unidos, Chile, Canadá, Panamá, entre otros temas. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes que veamos un panorama nacional de cómo están estos momentos el Eje Cafetero y también otras regiones que reciben remesas. El total de remesas recibidas en el 2016 para el país fue de 4.858 millones de dólares. De este total, al Eje Cafetero ingresaron el 15%, 712 millones de dólares, de los cuales 422 fueron con destino a Risaralda, 160 millones para el Quindío y 131 millones para Caldas. Cabe destacar que en el 2016 se registró la cifra récord en valor de remesas en los últimos 8 años. Veamos qué países son los que lideran el envío de remesas. El primero es de lejos Estados Unidos, con el 47%, que para el 2016 representaron 1.600 millones de dólares.
El segundo lugar lo ocupa España, con el 13.7%, que representan 669 millones de dólares, y el tercer país, Panamá, con un 3.4%, que son 166 millones de dólares. El Banco de la República también reveló que casi el 12% de las familias en Risaralda cuentan con este capital como parte de su ingreso. Durante el segundo trimestre de 2016 le ingresaron unos 102 millones de dólares. Bueno, 8:37 minutos de la noche, hablando de su bolsillo, hablando de las remesas y haciendo un análisis y una lista. El primero es Antioquia, que recibe más remesas, Valle del Cauca, está Cundinamarca, y de cuarto está el Eje Cafetero. Por eso a esta hora tenemos un invitado muy especial, Daniel Tavares, él es economista, para explicarnos por qué el Eje Cafetero es una de las regiones del país que más recibe las remesas. Correcto, Daniela, buenas noches. El Eje Cafetero ocupa actualmente el cuarto lugar como destino de las remesas que llegan del exterior. Primero está Valle, segundo Antioquia, tercero tenemos Cundinamarca y cuarto el Eje Cafetero. El Eje Cafetero recibe cerca del 15% de esas remesas, que son más o menos unos 710 millones de dólares. Y de esos 710 millones de dólares que recibe el Eje Cafetero, el 60% se van para Pereira. O sea, Pereira es el mayor receptor de divisas en el Eje Cafetero. Y aquí, ¿sí?, justamente lo estamos viendo en la gráfica, usted señalaba, son 700 millones de dólares que ingresan al año al Eje Cafetero. Vemos que Pereira es una de las regiones del, ¿sí?, Eje Cafetero que más recibe, 450 millones de dólares. ¿Por qué Pereira? Particularmente con Pereira, pues se da un fenómeno que está asociado lógicamente a cuestiones de años pasados. En Pereira se vivió el boom del narcotráfico en la época de los 90, que también se dio pues en el país, sobre todo en la parte pues antioqueña, cuando vino la persecución a estos carteles de la droga, el cartel de Medellín, el cartel de Cali y el del norte del Valle, que estaba muy acentuado ahí en Pereira. Pues lógicamente cuando viene la persecución, los carteles se van y dejan a la ciudad desprovista de esos recursos, digámoslo así, ilícitos que se estaban moviendo en la economía risaraldense. Entonces se van esos dineros, queda la economía pereirana desprovista y lógicamente allí vienen los problemas, especialmente el del desempleo, que tradicionalmente pues en los últimos años, desafortunadamente Pereira y Armenia han ocupado los primeros lugares en desempleo. Esto ha llevado lógicamente a que las personas originarias de allí, esta región, busquen el sueño americano, el sueño europeo, para tratar pues lógicamente de tener mejores condiciones de vida. Bueno, y yo quiero hacer también la aclaración, en estos momentos el dólar, un dólar por ejemplo, 2.950 pesos hoy, si a un colombiano le mandan 100 dólares son 295 mil pesos, que en estos momentos los está invirtiendo, ¿en qué? A ver, Daniela, es bueno como hacer una aclaración sobre la capacidad adquisitiva que tiene la remesa en nuestra región. Uno, depende del flujo de divisas que lleguen. En este momento la mayor fuente de divisas es Estados Unidos y sigue España. Estos dos países vienen en clara recuperación económica. De ahí que el grueso de la divisa que llegue a nuestra región sea mayor, por un lado. Uh-huh. Y segundo, la desvalorización del peso frente al dólar, o sea que estamos dando más pesos por el mismo dólar, permite que los dos dólares tengan mayor capacidad de compra. O sea que las familias que hoy en día están recibiendo 200, 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos. Les alcanza para comprar, claro, muchas cosas. Bueno, los destinos de estos consumos son más bien más masivos, la cirugía, la matrícula, también para vivienda, porque eso ha sido unas cuestiones muy importantes. Estas remesas se han dirigido a la adquisición de activos fijos a crédito, no he contado, a crédito, porque los dineros que llegan no son en grandes cantidades por persona, pero que sí les permite a las personas como contar con unos recursos mensuales permanentes para estos gastos medios o más bien bajos. Profesor y economista Daniel Tavares, muchísimas gracias. Vamos a ver el siguiente informe donde seguimos hablando qué hacen los colombianos con los dólares y con las remesas que les llegan de otros países. Veamos ahora cómo es la dinámica de las casas de cambio. Por ejemplo, por cada dólar pueden ganar entre 30 o 40 pesos según la cotización diaria. Más o menos se deben de llevar a Estados Unidos 2 mil dólares, pues que le puede pedir emigración para entrar.
Eso es de acuerdo como si va de turismo o si va, generalmente nosotros los colombianos vamos de turismo. Y a Europa, pues más o menos con, depende del tiempo de la estadía, son por ahí $2,000 o $3,000 de euros. Cuando un colombiano recibe remesas, en su mayor medida la destina a educación y vivienda. Me parece muy bueno para los que recibimos, porque realmente si yo voy a enviar hacia allá no envío nada. Si yo voy a enviar para 700.000, pues allá llegarán por ahí $140, me imagino. La devaluación del peso colombiano frente al precio del dólar sin duda representa una buena fuente de ingresos para quienes reciben remesas. Sin embargo, no ocurre lo mismo para quienes viajan a otros países en donde se maneja esta moneda. Relativamente se me disminuye mucho el dinero, o sea, pues 1.200.000 acá es buen dinero. No digamos que mucho, pero es buen dinero. Pero pues allá para mí me parece que es muy poco dinero, que pues es algo muy... autos muy deficiente. Indicadores económicos en Telecafé Noticias. El dólar se paga en Colombia 2,997 pesos con 73 centavos. El euro se cotiza en 3,186 pesos con 88 centavos. El barril de petróleo, $47.72. UVR, 246, 8 puntos. La libra de café en Nueva York se pagó $1.58. El precio interno del café en Manizales y Pereira, 870.375 pesos. En Armenia, 870.500 pesos. De la noche, 43 minutos y seguimos con más información en Telecafé Noticias. Comenzamos precisamente la sección Telecafé en tu barrio, donde todos ustedes, los televidentes, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Telecafé Noticia en Twitter. Ahí tienen entonces ustedes en pantalla para que nos sigan también a través de Facebook como Telecafé Noticias y también nuestro correo electrónico reporterosdeleja@telecafe.tv. Todos ustedes desde su barrio, su comuna, su vereda nos pueden escribir sus solicitudes, sus requerimientos para que las autoridades municipales y departamentales los escuchen. Comenzamos en la ciudad de Manizales. Hoy en Telecafé Noticias en tu barrio desde el sector de Aranjuez, donde los habitantes piden mayor acompañamiento de la unidad de gestión del riesgo para evitar una tragedia a raíz de las fuertes lluvias. Habitantes del barrio Aranjuez en la ciudad de Manizales piden un acompañamiento de la unidad de gestión de riesgo de esta capital para mitigar el posible riesgo de un deslizamiento. Recordemos que hace 10 años se presentó un gran deslizamiento que ocasionó la pérdida de varias viviendas en este barrio. Y es que Aranjuez está muy cerca al imponente Morro San Cancio, que hace 10 años acabó con varias viviendas gracias a un derrumbe de gran proporción. En los últimos días se han presentado pequeños movimientos de tierra que alarman a la población. Hace 10 años tuvimos un inconveniente donde se vieron 5 viviendas afectadas. En este momento esas viviendas hay algunas que están aún desocupadas porque quedaron en alto riesgo, mas sin embargo se hicieron unos trabajos de estabilización de los terrenos en la parte baja. Los ciudadanos le piden a la unidad de gestión de riesgo realizar una revisión y acompañamiento en el lugar. Ya se han hecho unos acercamientos con la oficina de gestión de riesgos para comenzar a trabajar en pos de esa prevención. Hablamos con personas que viven al lado del cerro y comunican su temor cada vez que llueve fuertemente en Manizales. Con este invierno la tierra se va aflojando mucho y más, digamos, cuando llueve más de una hora seguida, me imagino yo que todos nuestros vecinos están pendientes de que de pronto no vaya a suceder algo, porque es una hora cayendo agua seguido es mucha la que se chupa ese morro. Telecafé Noticias en Manizales continúa recorriendo los barrios de la ciudad. 4K móviles fueron instalados en los puentes de la carrera novena en Pereira, mejorando la seguridad de este sector afligido durante muchos años por la delincuencia. Ahora los vendedores ambulantes están invadiendo este lugar. En Telecafé en tu barrio estamos en la comuna centro, en el sector conocido como los puentes de la carrera novena con calle 12, un foco de inseguridad, de microtráfico de estupefacientes y habitantes de la calle. Desde que la policía metropolitana se tomó este sector, la transformación ha sido para mejorar este sector, lo manifiestan precisamente habitantes y comercio en general de la zona.
Constantemente la policía realiza operativos en este lugar en contra del robo de celulares, autopartes, tráfico y delincuencia en general. Aquí estamos haciendo un registro, más o menos 40 teléfonos estamos revisando en una base de datos que posee la Policía Nacional. Ya encontramos un sinnúmero de teléfonos en la base de datos negativa, o sea que lo han reportado por hurto, pérdida y demás. Estamos en la recuperación de esto para saber quiénes son los dueños, entablar qué noticia criminal tiene y entablar una acción penal contra la persona quien posee estos elementos. Habitantes del sector agradecen la presencia de la policía y ahora hacen un llamado a la administración municipal para controlar el espacio público y el ruido que contamina este sector. Pues yo creo que el tema del espacio público y de los megáfonos, porque acá un fin de semana, un sábado, un domingo para trabajar acá, no es capaz uno por el ruido tan insoportable que producen los megáfonos. Hicimos el recorrido por todos los puentes de la novena, antes intransitable. En este momento nos encontramos en un sector que su imagen ya es una muy buena cara de la capital risaraldense para propios y visitantes. Estamos exactamente recibiendo los vehículos que del viaducto desde Dos Quebradas conectan con la ciudad de Pereira. Hay dos CAI móviles en este sector y otros pasando el puente, custodiando de esta manera este antiguo foco de inseguridad que ya está completamente blindado por las autoridades, la Policía Metropolitana. Este es Telecafé Noticias en tu barrio. A nuestra compañera Liliana López, muchas gracias por ese importante informe desde la ciudad de Pereira. Una familia de Armenia atraviesa por un verdadero viacrucis. Tiene una integrante del núcleo familiar hospitalizada y requiere con urgencia su remisión a otro centro asistencial. Comeva aún no autoriza. Telecafé en tu barrio acompañó a una familia humilde de Armenia a gestionar el traslado de una menor de edad que tiene afección pulmonar y lleva 9 días recluida en una clínica de la ciudad. Tiene una neumonía atípica según el médico de acá, es agua y pus en el pulmón, pero está compacto, o sea, no se puede drenar. Con tutelas y otras solicitudes han pedido a la EPS Comeva que agilice el trámite de traslado a otra clínica de mayor complejidad. Necesita una cirugía que la haga un cirujano de tórax. Aquí no hay un especialista, está en que Comeva la remita a un nivel de a un cuarto nivel donde esté ese especialista. La salud en el país sigue de mal en peor y cada día los colombianos sienten que son vulnerados sus derechos humanos y especialmente el derecho a la salud. Estamos sufriendo todo ese deterioro en la salud de nosotros los colombianos. ¿Cómo es posible que nosotros, por ejemplo, este es el trabajo mío, sí, que nosotros tengamos que trabajar como trabajamos los pobres para que el gobierno nos agarre lo poco que ganamos en impuestos para liderar la guerrilla? Eso es injusto. La clínica del café ha cumplido con todo lo que la menor ha requerido, pero se necesita con urgencia la autorización de Comeva para su traslado. Fue valorada por pediatra, por cirugía general. Se determina que la paciente tiene una afección pulmonar de la cual está pendiente una remisión para cirugía de cuarto nivel. La menor de 14 años se encuentra recluida aquí en la clínica del café. Tiene una afección pulmonar y es necesario llevarla a un centro asistencial de alta complejidad. Todas las EPS, el Quindío y el país, tienen deudas millonarias con las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero nada se hace para obligar a cancelar sus compromisos. Y mientras tanto, los colombianos se mueren en muchas ocasiones por negligencia médica. Ocho de la noche, 50 minutos. Pereiranos, en contra de que la modernización del aeropuerto se deje en manos privadas, iniciaron una campaña para sumar opositores y presionar al alcalde de Pereira para que cumpla con una de sus promesas de campaña, según quienes lideran este propósito. En defensa del patrimonio público, un grupo de pereiranos se dio cita en la plaza principal para protestar en contra de la alianza público-privada del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Y vamos a iniciar las acciones judiciales y de denuncia ante los organismos de control mientras algún juez se da la tarea de realmente de darnos la razón de que aquí hay un daño al patrimonio público y a los intereses de los pereiranos. Quienes están en contra de esta APP manifestaron que no confían en las concesiones. Yo te digo que lo que hemos tenido que pagar en peajes para venir de Manizales a Pereira o para ir de Pereira a Armenia
por efecto de la concesión que se hiciera, es brutal, es bárbaro. Y si esa misma política se va a aplicar a los usuarios para este negocio, ¿cierto?, de la alianza público-privada, donde indudablemente la ciudad va a perder mucho dinero, pues los usuarios seremos los primeros afectados. La convocatoria contó con poca asistencia. Sin embargo, quienes lideran la denuncia aseguran que es apenas el inicio de una campaña que empezarán a promover por redes sociales, medios de comunicación y eventos similares hasta obtener resultados a favor. Momento de conocer en Telecafé Noticias historias de personas que con su trabajo callado construyen país. A diario encontramos gente que demuestra que trabajando honradamente también se consiguen sueños. En Crónicas Telecafé Noticias, una historia de vida. Los vendedores ambulantes son un componente integral de las economías urbanas alrededor del mundo. Como distribuidores de mercancías y servicios asequibles, estos trabajadores proporcionan a los consumidores opciones convenientes y accesibles de comercio minorista y forman una parte vital de la vida económica y social de una ciudad. La venta ambulante como una ocupación ha existido por cientos de años y hoy en Villa María Caldas encontramos a Mauricio Acosta, un soñador que trabaja y disfruta de lo que hace, vender refrescantes alegrías. En Crónicas de Telecafé Noticias hemos llegado al municipio de Villa María Caldas, queda tan solo 8 minutos. Vamos a buscar gente que vale la pena, gente que todos los días contribuye a que hagamos un mejor país. Hoy el invitado es un vendedor de frutas. Y vamos a saludarlo precisamente quien se encuentra con nosotros. Aquí está, hemos llegado al puesto de Mauricio. Mauricio, ¿qué es usted? Mauricio Acosta. Don Mauricio, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. ¿Quién es Mauricio Acosta? Mauricio Acosta es un... Mauricio Acosta es mi nombre. Yo llevo aquí ya 19 años vendiendo mango. Así es como me conocen aquí en el municipio de Villa María, como Mauricio Acosta. El contexto laboral de los vendedores ambulantes varía. Muchos trabajan durante largas horas diariamente desde el mismo sitio. Típicamente estos vendedores y sus familias dependen de las ganancias provenientes de la venta como la principal fuente de ingresos de su hogar, para este caso la fruta, esa fruta que da vida y brinda educación a sus hijos. Sentémonos aquí un momentico, Mauricio. ¿Y qué es lo que hoy dice usted? Me siento orgulloso, orgulloso, orgulloso de estar aquí parqueado en Villa María. ¿Hace cuánto me dijo que vendía ahí? Hace 19 años. ¿Qué lo enaltece? Que diga, hombre, me ha sacado sonrisas. ¿Qué? ¿Qué más te ha sacado sonrisas? Por ejemplo, uno trabajando con la gente ya me conoce como lo que soy. Perdóname, el señor va a pagar el minuto. ¿Pueda? Sí. Listo. Un minuto, ¿ok? Dos minutos. Dos, listo. Gracias. Entonces estamos hablando yo. Muy gente y felicidades. Bueno. Entonces. Entonces, no, uno se siente muy, muy contento, muy orgulloso y mi misión es, por ejemplo, ayudarle a aquellas personas que quieran salir adelante. Y si alguien me pregunta a mí cómo se lleva un negocio de estos, pues para mí sería fácil decirle cómo empieza y cómo termina. Siendo el segmento más visible de la economía informal urbana, es indiscutible que existen miles y en algunos casos decenas o cientos de miles de vendedores ambulantes, en su mayoría de grandes ciudades del mundo en desarrollo. Esa es la gente que trabaja. Que trabaja a lo bien. ¿Y la forcha? ¿Cómo se prepara la forcha? Méseme a ver. La forcha se prepara así. Hay dos tipos de preparación de forcha. Por ejemplo, está en vaso y, por ejemplo, está en bolsa. Está en bolsa. Esto es algo que salió, que es que de Pereira, no sé, entonces a mí me quedó funcionando. ¿Y qué trae la forcha? ¿Qué es eso? La forcha es una espuma. Yo la arreglo así, de esta manera. Yo cojo acá, la hago así, una condecoración pequeña. Después llego así, la abro y listo. Y le hago aquí un dibujito pequeño. ¿Y eso es hecho a base de qué? Esto es fermentado, ¿cierto? Esto es base de harina de trigo, azúcar, panela y listo. Son las personas como usted y como yo en las crónicas que tenemos aquí en Telecafé Noticias. Mauricio, otra persona de bien aquí en el municipio de Villa María Caldas y que hemos parado a saludarlo, a contarle de qué se trata. Con esta forcha yo me despido en esta información. En Crónicas Telecafé Noticias. Mauricio, un hombre que lleva 19 años demostrándole a la gente que se puede trabajar con amor. Carlos, muchísimas gracias por la información. Esta mañana se realizó la rendición de cuentas del gerente del Instituto de Cultura y Turismo, Héctor Fernando Ortiz. Uno de los puntos más destacados fue el éxito de la Feria de Manizales 2017.
un buen informe, así lo resaltaron los concejales de Manizales, quienes insistieron en la división del instituto en una Secretaría de Cultura y una corporación que solo se encargue de la Feria de Manizales. Sin embargo, el trabajo en cultura es positivo. Nosotros venimos dando cumplimiento con estos recursos a la dinámica de lo que es los talleres, con la dinámica que es las nueve casas de, las nueve que hacen parte de la red de bibliotecas, que son la biblioteca municipal y ocho bibliotecas más. Por otro lado, el concejal Rafael Torregrosa felicitó al funcionario por el informe que presentó en el consejo, pero le realizó una solicitud de algunos ciudadanos de revisar el tema de contratación. Como también me tiene preocupado es el tema de que en el Instituto de Cultura y Turismo todo se haga por corporaciones, todo se haga por fundaciones y por corporaciones que estén allí. Es decir, que estén realizando y que sean las mismas las que estén ejecutando los eventos de feria, en ese sentido, o el festival de verano, y que sean los mismos. A lo cual el gerente respondió lo siguiente. Manejamos un excelente proceso de contratación con el instituto, ajustado a la norma, ajustado a la ley, y por supuesto que esto es un escenario público. Mal haría yo en no enviar ni a los órganos de control, ni a algún concejal que requiera bajo el derecho de petición algunas inquietudes, y estamos dispuestos a resolver esas inquietudes a través de las solicitudes que nos hagan. En materia de Feria de Manizales, los resultados económicos fueron muy positivos. Hace pocos minutos finalizó en la ciudad de Bogotá la rendición de cuentas del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Por más de 4 años, específicamente desde el año 2014, efectivamente el 19 de agosto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le designó al vicepresidente estar muy atento a las obras de infraestructura de nuestro país. Sus mayores logros, vivienda, infraestructura en vivienda, también hay que destacar que los acueductos fueron uno de sus mayores logros. Porque el gobierno nacional a cada una de esas familias, sector formal o no formal, les aporta 23 millones de pesos como subsidio, que es casi la mitad del valor de la vivienda. Y luego lo seguimos acompañando con 4 puntos de la tasa del interés del crédito pactado. Cada una de estas familias queda pagando una cuota de 180 mil pesos, que es la tercera parte de un salario mínimo. Algo nunca visto en este país y que este año convertiremos en una realidad. El presidente de la República, Germán Vargas Lleras, estará presentando su dimisión del cargo ante el Congreso de la República y estará asumiendo estas funciones el ex general de la República, Óscar Naranjo. Después de toda esta información, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 9:04, bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Deportivo Pereira sumó 3 puntos en casa y ascendió al tercer lugar del torneo Águila. Por el lado del equipo femenino, cayó nuevamente, esta vez ante América de Cali. A pesar de la victoria obtenida por el cuadro matecaña en esta quinta fecha del torneo de la B, deja muchos sinsabores por la falta de fútbol que mostró el equipo en el terreno de juego y la poca efectividad al momento de concretar las oportunidades. Nos faltó resolverlo en el primer tiempo, que fue donde mejor jugamos, donde mejor asociaciones estuvimos. Creemos que nos faltó esa concreción en el primer tiempo. Un primer tiempo con mucha tenencia de pelota. Vinieron algunas oportunidades por parte de Rossi y Batiste, pero la buena actuación de Mauricio Mafla mandó sin goles al descanso al equipo de Buleri. Ya en el segundo tiempo se notó un Deportivo Pereira disminuido e inofensivo, pero irónicamente con anotación de Harold Reina y una joya de Gerson Vidal le dio la victoria al equipo pereirano. Pude concretar lo que era lo importante, gracias al profe me dio la confianza de entrar y de marcar, gracias a Dios pues se lo dedicó a Dios. Por otra parte, el Deportivo Pereira femenino cayó 4-2 ante el América de Cali, quien mostró gran superioridad futbolística sobre el cuadro matecaña. 150 millones de pesos será el aporte de la Alcaldía de Manizales para el Quinteto Sabios Basket Club, que participará desde finales de abril en el torneo que se disputará en nuestro país. El anuncio lo hizo hoy la Administración Municipal y los trámites respectivos serán por intermedio de la Secretaría de Deporte. Es un convenio por intermedio de la Secretaría del Deporte y la entidad jurídica sin ánimo de lucro, en este caso la Corporación de Baloncesto Profesional de Manizales,
y por qué no pues pensar también en lo que es Caldas, en esta cobertura que se está entregando, y en este convenio pues se le entrega el apoyo al equipo profesional para lo que se refiere para participar en los torneos que tiene la convocatoria de la División Profesional de Baloncesto. Además de los 150 millones de pesos para el quinteto profesional, habrá 17 millones más para el trabajo con escuelas de formación y con semilleros. Somos nosotros quienes estamos diciendo en qué barrios, en qué instituciones educativas estamos llegando, dónde deben llegar, cuál es la metodología de trabajo. La corporación de los sabios debe tener claro cuáles son los instructores que van a tener ellos para llegar a los barrios de Manizales. El patrocinio de la Alcaldía de Manizales para Sabios Basket Club es para todo el año, es decir, para el torneo de transición que se jugará en este primer semestre y para la temporada 2017-2018, que servirá para ajustar la competencia al calendario internacional de la FIBA. Y después de comerciales, esperen sin estrés los artistas colombianos que empacarán maletas rumbo a México para ser parte de la edición número 18 del Vive Latino en México. Nueve de la noche, 13 minutos, Rubén, y continuamos con más información. Momento de conocer arte, cultura y entretenimiento. Claro que sí, Daniela. Momento de darle paso a nuestra compañera Andrea Duelo, quien tiene información bastante importante desde la ciudad de Pereira. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Rubén Darío, Daniela, muy buenas noches, un saludo muy especial para ustedes en Manizales. Iniciamos con información del séptimo arte porque Frankenstein es la película del Cineforo del Papel a la Pantalla que se debatirá y proyectará este jueves 16 de marzo en el Centro Cultural Lucio Tejada de Pereira, una experiencia que permite un acercamiento didáctico al cine y la literatura. Hay que asistir. A través de presentaciones culturales y artísticas y encuentros lúdicos y deportivos, el barrio El Caribe en la Ciudadela del Norte celebró sus 30 años de fundación. El barrio El Caribe, ubicado en la Ciudadela del Norte de la ciudad de Manizales, celebró su cumpleaños número 30 con diversas actividades para todo tipo de público. 30 años que cumple el barrio, que cumple el sector. Y pues hemos querido vincularnos como administración municipal para el desarrollo de estas grandes fiestas, donde hemos hecho varias y hemos programado varias actividades, no solo lo artístico y cultural, sino también lo gastronómico. El componente cultural se desarrolló a través de una muestra gastronómica y microempresarial, encuentros locales de cantantes y diferentes presentaciones musicales. Yo me siento muy contenta porque yo soy habitante del barrio Caribe hace casi 20 años y es primera vez que tenemos un festival así y todos estamos muy entusiasmados. A ver, yo pido un aplauso, cumpleaños del Caribe. Fue un balance muy positivo porque la verdad la programación estuvo espectacular. Tuvimos un muy buen apoyo de la Alcaldía de Manizales, de la Secretaría de Cultura y Turismo y algunas empresas privadas que se vincularon con nosotros. Estuvo muy tranquila la fiesta, no se presentaron problemas, riñas, todo el mundo disfrutó al máximo. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.